Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Gran gloria le da tu salvación. Le circundas de esplendor y majestad. Bendiciones haces de él por siempre. Le llenas de alegría delante de tu rostro. Y por gracia del Altísimo, no ha de vacilar. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos. Tu diestra llegará a los que te odian. Harás de ellos como un horno al fuego, el día de tu rostro. Levántate, Dios, con tu poder. Y cantaremos, salmodiaremos a tu poderío.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro.
estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, porque en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo.